Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo empezando la semana. Quiero agradecerles a todititos los que están suscribiéndose a este canal, ya somos más de 75.000. Y también a la gente que está yendo a mi otro canal, ya vamos a llegar a los 10.000. Bueno, falta un poquito, pero igual gracias, gracias, gracias. Vamos a empezar y les voy a decir una cosa, hay tanta información en este fin de semana que no lo voy a poner todo en este video. Voy a partir los videos, en el otro video voy a poner el resto. Así que vamos solamente con algunas noticias, así que quédate hasta el final, porque hay continuación. Como nunca, vamos a empezar hablando de Dome Chupetín Domelipa. Pues ya que cumplió ahora 19 años, nos muestra y nos confirma su relación con el Rod Contreras a través de Instagram y de algunas fotitos. Primero el Rod poniendo fotitos con ella que dicen como que qué suerte tuve encontrarte. Por otro lado también está Dome Domelipa que dice qué bendición. Los dos están muy contentos de estar juntos por lo visto. Aparte de contenta Domelipa de estar con el Rod, pues está contenta porque empezó a abrir sus regalos y nos empezó a mostrar que le habían regalado. Cumpleaños. Bueno, es un mes. Otro pastel. Completo, hasta el otro 27. Hasta el otro 27. Ahora le hace el otro 27. También vamos a celebrar el otro 27. ¿No? Claro. Era 19. Happy birthday. Sáplale, pide un deseo. ¡Bravo! Y pudimos ver de cerca cómo se hizo la sorpresa a Dome. Pues se acuerdan esos globos que decían, ¿quieres ser mi novia? Pues aquí lo mostraron. También nos mostraron la tortita de cerca, ya en fotos como para verla más clara. Así tenía toda la cara de Domelipa. Las flores, los globos, todo lo que organizó Rod para que su Dome la pase bien ese día. El Rod, el incondicional, le van a cantar algún día. Pues ese Rod incondicional lo vemos ahora demasiado feliz. Parece que se hubiera ganado la lotería La Tinca aquí en Perú. Pero no hay quien lo pare. Me voy a comer a Dom. Bueno. Dice Pepe, ching. Ya me lo comí. Su mundo ahora es solamente Domelipa y se nota. O sea, está enamoradísimo, chicos, ¿ah? ¿Eh? O sea, eso es un amor verdadero, verídico acá. Yo creo que eso no es show. O sea, eso del amor que siente Rod por Domelipa, yo creo que es real. ¿Por qué les digo? Siento que él es como que había intentado desde antes. Y encontré un video donde todos los fastidiaban de que él sí quería algo con Domelipa antes. A Dome le gusta un güey que ni le hace caso y Rodrigo daría todo por ella. Fucking man. ¿Qué opinas, Luis? Fucking man. ¿Ves que todos sabían que a él le gustaba, la quería, la amaba, no sé, era su crush? Y siento que a él le deben poner en un TikTok esa canción de lo lograste, lo lograste, sí. Porque lo estuvo intentando bastante tiempo y a mí me da como un poco de ternurita porque, siendo sinceros, si tu crush te hace caso, ¿cómo te sentirías? Saltas de un pie, ¿no? Y eso es lo que le está pasando al Rod Contreras en estos momentos. Tanto así que sigue dedicando canciones para el Keblex. Bueno, eso es lo que dicen, que fue para él. Ya no te contesta en el celu, cabrón, porque ese cabrón le robó el corazón. Te mira, pero ella no siente emoción, porque ese cabrón le robó la atención. Le quita el estrés, me gime en inglés, le digo terror, si no la trataste como un 7, siendo que la niña es un 10. Toma, toma, toma. Yo no te contesto en el celu, cabrón. Sí, es en la misma canción que cantó la vez pasada, igualito. Y yo no sabía que era de Zaida. Un golazo, Zaida. Igual está feliz y contento. La que no está nadita feliz es la Chelito, porque la acusan de haber ido a la fiesta de la Dome. Entonces ella salió a aclarar que no había ido al antro, a la discoteca, que solamente había ido a la reunión de la Dome. Pues Mon Pantoja está triste por todas estas acusaciones. Además salió una supuesta prueba donde dicen que ella sí estuvo en el antro. No lo sé, chicos, porque yo la verdad no vi dos ambientes. No sé, ¿ustedes vieron dos ambientes? Yo pensé que era el mismo, como que entrabas, era el ambiente donde le cantaron los mariachis y después era ahí nomás la discoteca. Pero si la Chelito dice eso, pues debe haber pasado así. No, no podemos, nosotros no estuvimos ahí. El que sí está recibiendo hate o cancelación por lo que le dijo a Chelito fue Rod Contreras. Porque miren, acá hay una foto, porque no puedo poner el TikTok, ya saben que me lo bajan. Donde reta a Mont a hacer un TikTok, pues un video. Pero la canción de este video pues dice como que así gordita igual me la como.
no importa si está gordita. Como insinuando otra cosa, ¿no? ¿Por qué eligió esta canción para que Mont haga el TikTok? Y todo el mundo le pregunta, ¿qué estás insinuando, que Mont es gorda o algo? Igual, tal vez ellos se tratan así, ellos se fastidian de esa manera, quién sabe, pero para el público sí lo vio mal. Canceladísimo por esa parte, canceladísimo por no ponerse cubrebocas como estaban diciendo desde antes, canceladísimo por la fiesta, o sea, están cancelados por todos lados, están que les ponen cancelados, cancelados por todos lados. Ese tema lo vamos a hablar otro día. Rod, estás cancelado, güey. Esas, güey, no, las compraste en el lugar que no era, güey. Cancelado. Igual él respondió a uno cuando le estaban diciendo, ay, ¿por qué no te pones el cubrebocas? Y él dijo, güey, porfa ya, güey, ya, porfa ya. Ya no quiere que lo molesten más. Ya no salgas más también, entonces, pues, te pasas. Los que sí ya no van a salir más son Emilio e Iván, porque ya no están en México. Ya se fueron, lamentablemente, para Jimena. Nos pusieron algunos videos acerca de la despedida que tuvieron y la verdad fue muy emotiva y triste. Yo siento que estos chicos han estado poquito tiempo en México, ¿no? Como 2 semanas, 3 semanas puede ser. O sea, solamente vinieron a conocer a Jimena, sobre todo Emilio, y ya está, ya se fue. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay una relación a distancia? ¿Quedaron en algo? ¿Quedaron en nada? ¿Te has dado un beso con Jimena? Tipo un... así un piquito. ¿No? Lo comió así, dice, bro. No lo sé, chicos. Ahí coméntenme abajo si creen que esta relación va a seguir. Por otra personita que me han estado preguntando mucho, 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 es por Diana Larume. ¿Qué hizo esta chica esta vez? ¿Qué pasó con ella? Pues ya no se está metiendo en polémicas ni nada. Ya está tranquilita. Pero puso unos videos demasiado extraños, ¿no? Como este que parece que está siendo, no sé, manipulada, controlada por detrás de la cámara para que ella salga con esa cara. O videos acerca de que pistas, todo en fondo negro, como asustando a la gente. Pues chicos, no, Diana no tiene nada, está súper bien. Eso solamente es una serie de videos porque es contenido, es para entretenerlos. O sea, se está esforzando la chica para hacerle una serie como para que los tenga ahí pendientes. ¿Qué más quieren? Bueno, la gente creía que estaba secuestrada, que no la dejaban salir y no, nada que ver. Todo eso es mentira. Además, Diana fue a despedir a Naim. Ella fue la única que fue al aeropuerto. Que a pesar de todo, pues Diana hasta el final estuvo con él. Como dijo Naim, ya no la iba a mostrar y así pasó, pero al final sí estuvieron juntos. Vamos a pasar a nuestra sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. Pero hoy solamente nos vamos a centrar en una cosita, en Naim Darrechi. ¿Qué pasó con este chico? Pues como ya saben todos, se fue de México. Se fue súper triste, acongojado. La cara la tenía desencajada con él. La verdad, se veía muy mal. O sea, sí se veía mal. O sea, no se quería ir. Pero antes de irse, Naim pues hizo un musical, grabó un video musical con todos los chicos de Privé como para recordarlos. Y nos muestra, creo, no sé, etapas de Privé, puede ser, porque veo por ahí un acercamiento entre Jan y Darian, entonces no sé si está haciendo como que los chipeos o todo lo que hablaron de Privé. Ahí hay videitos, vamos a esperarlo. También en su rumba caribeña, así con otro look. Bueno, chavales, ahora tenemos el flow caribeño. Aquí podemos ver los outfits de todos. Playita. Me agarraste la camisa, puto. Ella también, caribeña. Ralph es el único que va en camisa a la playa porque es el poderoso, ¿no? ¡No! ¡Se pasó, man! Y nada, ahora vamos a grabar una escena en plan así de tipo veranito. También para el videoclip. Y quedan como 1 hora para que me vaya, pero bueno, no pasa nada. Hoy está siendo un día demasiado, demasiado caluroso, sabroso, delicioso. Giancarlo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Por allá está. Te vamos a extrañar, ¿no? Que la va a extrañar. Están también rumbeando en la piscina, cantando, jugando. Estamos grabando el videoclip, aunque parece que estamos de fiesta, estamos grabando y disfrutando de mi último día. Por último, se ponen los uniformes característicos de Privé y con lo que salieron a la fama. Back to old times. Yep, yep, yep. Vips de la primera temporada.
Jan. Y tu corbata, ¿por qué me la copias? Estoy muerto. Va a quitar collar el guantazo. El que también va a extrañar bastante a Naim es Tyson, pobrecito. Me da mucha pena porque los perritos se acostumbran a uno y de verdad que sufren bastante cuando se le va el dueño. De verdad que sí. El que tiene mascotita va a saber que es verdad. Luego de hacer todo ese videoclip que fue a lo loco y fue como que a última hora, como dijo Naim, llegó la hora de irse y pusieron una serie de videos donde se están despidiendo. El único que acompañó hasta el aeropuerto a Naim fue Orson, y ahí pues se encontró también con Diana. Aquí vemos algunos fans que también estuvieron en el aeropuerto. Oye, este chico está en todas, ¿no? En todas las fotos lo veo. Recontra fan. Luego vemos que la que más sufrió parece que fue Darian. Mi Dariancita. Te voy a extrañar con todo mi corazón. Es de las mejores cosas que me ha pasado. Porque publicó en Twitter toda la madrugada. Es normal haber llorado toda la noche hasta las 5 de la mañana. Privé, una palabra que marcará mi vida para siempre. Me harás mucha falta, no soporto las despedidas. También le dedicó un post en Instagram. Te extrañaré con todo lo que soy. Eres increíble, me quedo con todos los bonitos momentos que hemos vivido. Te quiero mucho, Naim, gracias por tanto, ay, qué pena. Bueno, la que no se pudo despedir de todo el Team Privé fue Mariam, porque se quedó dormida y no supo a la hora que se fue Naim. ¿Me explican eso? Pensé que me iban a despertar y no me despertaron. Y algunos piensan que yo estaba en casa con Nicole y con Ricky, pero no, eso había sido un día antes. O sea, eso fue en la mañana. Y cuando Naim se fue en la tarde. Y yo ya estaba acá. Así que para que no se preocupen. Pero sí, sí extraño muchísimo, muchísimo. Y lo voy a extrañar mucho más. Pero no se preocupen, todos nos vamos a reunir de nuevo. Muy pronto vamos a ir a verlo. ¿Y por qué nadie lo puede despertar? ¿Qué les pasa? Pucha, qué pena. Habrán pensado de que ella no estaba en la casa, pues. Ya cuando Naim llega a España, pues nos manda un mensaje diciendo de que estaba un poco inactivo porque estaba en familia, y es demasiado entendible. Después nos muestra que estaba con su hermano, jugando con su familia, así que está todo bien. Ahora, ¿qué está pasando en la casa Privé sin Naim? ¿Tú crees que están más tranquilos? Pues están muy graciosos los chicos, ya que cada vez que mencionan a Naim dicen como que, ay, ¿quién es? O otros dicen, ay, no, me pongo a llorar. Yo estaba muy triste. Ayer me lloré hasta las 5 de la mañana y no dormí nada, y por eso no entrené hoy porque estaba muy devastada. Pero robé los zapatos que dejó. Mira, es de Naim. Sí, todos están usando cosas de Naim. ¿Qué traes tú? ¿Yo qué traigo? Traigo su energía impregnada. Siempre. Yo, no, Naim. Y Orson está triste, pero triste. Ustedes, chicos, no tienen ni idea de lo triste que está Orson, porque pues es como Jan y yo hacemos todo, por decirlo así, juntos. Y Orson y Naim hacen todo juntos, entonces imagínense. Por el simple hecho de que si tuviésemos que volar para grabar ciertos episodios, pues lo vamos a hacer. Por eso es que esta semana empezamos grabaciones. O sea, toda la semana, si nos ven un poco activos, inactivos, pues ya se van a... Igual yo creo que estaremos subiendo los detrás de cámaras y todo lo que estamos haciendo, pero... Muy chistositos están. De verdad que sí, lo deben extrañar bastante, a pesar que solamente ha pasado pocos días. ¿Qué creen ustedes, que Naim vuelve? Pues la verdad tiene muchos asuntos que arreglar allá y que son un poco graves. Así que si es inocente, que salga limpio. Si es culpable, ya saben en dónde lo van a ver. Todo lo dictará la justicia. Vamos a ver qué ha pasado en realidad, porque ninguno de nosotros sabe qué es lo que realmente pasó. Solamente ellos dos. Hasta aquí el video por hoy. No se olviden de ponerle like, suscribirse y activar la campanita. Sí, por favor. Además, los invito a mi otro canal para que vean el videíto que puse.
y para que me conozcan si quieren conocerme. Esta fue la primera parte porque después ya se viene la segunda, no hoy día chicos, pero sí se viene, de todo lo que pasó este fin de semana que estuvo bravísimo. Ese TikTok explota, cada vez que yo pienso que no va a haber nada, hay mucho más. No se olviden de ir a ver el chisme donde quieran, donde se le dé la gana, no importa. Y a la gente que no le gusta el sarcasmo también se puede retirar también. Gracias por haber visto mis videos, pero si no te agradan también, adiós, estás bienvenido a la retirada. Así que los que son fieles, sáquenme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias!